Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos con Crash Bandicoot 4. ¡Y era hora! Vamos a continuar y a ver si consigo hacer un pequeño esfuerzo y terminar este juego en toda esta sesión. No digo en este capítulo porque no sé lo que puede durar este juego, pero intentar pasárnoslo, ¿vale? Se me están acumulando los juegos, me gustaría grabar otros juegos distintos. Y además, os tengo que advertir. A lo largo de estos 2 meses, no sé cuándo veréis el vídeo este, pero bueno, entre octubre, noviembre y tal vez diciembre, no estoy seguro de cuándo va a ser posible, voy a cambiarme de ordenador. O sea, lo voy a intentar mejorar. Así que posiblemente me pase un tiempo sin ordenador, pero un tiempo que a lo mejor duro 3, 4 días sin ordenador o duro 2 semanas, no lo sé. No sé el tiempo que pueden tardar en mejorármelo. Yo simplemente he pedido consejo para ver qué puedo hacer para mejorar mi ordenador. Y voy a intentar mejorarlo, porque este ordenador ya he visto que los juegos que están saliendo piden unos requisitos para recursos, tarjeta gráfica y todas estas cosas. Y mi tarjeta gráfica ahora mismo está más cerca de los requisitos mínimos que los requisitos recomendados. Es decir, que a ver, cuando te piden los recomendados es lo normal, lo estándar. Y los requisitos mínimos es A cuando. ver si estos engreídos saben cómo se ahuma un buen filete. Vale. Los requisitos mínimos son los requisitos que te piden el ordenador más bajo, digamos. Sea, es como si intentaras jugar, yo qué sé, en un portátil, para que nos hagamos a la idea. Por ejemplo, esto de los stats, lo he visto. Ok. ¿Puedo romperlo o algo así? Vale. Lo he visto en un menú que ha salido para los requisitos mínimos de Assassin's Creed Valhalla. Me gustaría que ese fuera el siguiente juego que me compre, por eso estoy al tanto y me gustaría mejorar mi ordenador. Más que nada es por eso. Simplemente le meteré una. Quiero, por decirlo de alguna manera, destripar el ordenador que tengo yo y aprovechar los recursos que tiene, los componentes que tiene para mejorarlo, a la vez que utilizo, a la vez que compro otros recursos, es vaya, decir. mejor no pensar en eso. Vale, porque acabo de ver el cartel ese de Lingos, ¿no? ¿Algo más por aquí? Uf. Es decir, por ejemplo, mi ordenador tiene. Oh, ¿significa eso que tengo potencial como franquicia? Mi ordenador, por ejemplo, tiene. No sé si son 3 o 4 ventiladores. Que aprovechen esos ventiladores. Entre muchas cosas. El procesador i7. Si ven que no pueden meter un i9. O sea, si veo que el i9 es muy muy caro, pues tal vez que puedan aprovechar el i7. Porque los ordenadores que he visto ya hechos, porque yo la verdad no tengo mucha idea sobre ordenadores, sobre piezas y ¿Es una componentes. franquicia? ¿Podría abrir un restaurante en un aeropuerto? Pues oye, yo que no tengo. Se ha puesto tristón, porque le quita la caja al pobre. Pues eso, ya que tengo el i7, el procesador i7, que lo aprovechen. Si el i9 es muy caro, pues eso.
Cambiar la tarjeta gráfica, esa es mi prioridad ahora mismo. Quiero pasar de una 970, que es la que tengo ahora mismo, a una 3080. Sé que hay un modelo distinto llamado... Hay un modelo más nuevo, mejor, digamos, que se llama 3090. El problema es que la 3090 duplica el precio. Literalmente duplica el precio de la tarjeta gráfica. Así que por eso prefiero una 3080, que a nivel precio es relativamente legal. No, gracias. Vaya. Demasiado cerca. Por eso me pillo una 3080. Me paso, yo que sé, 4, 5, 6 años con ese ordenador. Y tiro bastante bien con eso. No es un mal plan. Lo único es que es eso, que a niveles piezas lo mínimo que necesito son la gráfica, el microprocesador. A lo mejor de un i7 debería pasar un i9, que es lo mínimo que necesito. No sé si habrá i10 actualmente, pero bueno. Pero tendría que hacerlo. Y además también actualizar la... Actualizar la fuente de alimentación, que es lo que le da electricidad a la máquina, ¿vale? Al ordenador. Porque cada vez los ordenadores necesitan mucho más proceso. Acaba de... Un momento. Ah, vale. Cada vez los ordenadores necesitan más energía. Nos guste o no. Pero si abro una franquicia. Vaya. Por eso, necesitaría ahora mismo un mínimo de 3 piezas. Sinceramente, si llego a poder comprarme un ordenador así, me encantaría. ¿Largo? O sea, me quito esas cajas de nitro. Perdona. Aquí en secreto, pero vamos. Vamos, ahí está la gema. Pues eso, me compro el ordenador, ya no debería dar problemas muchísimos juegos, como por ejemplo me pasó con Assassin's Creed, los nuevos Assassin's Creed. Los he jugado, pero no he podido grabarlos porque dan problemas de procesador. No quiere decir que todos los juegos... A ver, ¿cuál es la especialidad local? Espero que sea algo picante y frito. Perfecto. Chimichangas.
Ah, vale, esto es para saltar. ¡Ay! He intentado saltar, pero me he quedado corto. Al menos esto cuenta como checkpoint. ¿What? Buen culo, es decir, hola. Perfecto. Y gracias. Ya sé que tengo un cuerpazo y tal, pero... son privados. No, hombre. ¡Ay! Lo mismo no tenía que haberle atacado así. Pues eso, los he jugado y la verdad es que en su momento intenté grabar el Assassin's Creed Odyssey porque el Origins no lo había jugado. E intenté grabar el Odyssey y de repente el Odyssey haciendo la una prueba de un testing de potencia, digamos, de dentro del propio juego. El juego decía, oye, que lo mismo tu ordenador no tira. Y tiraba perfectamente si no lo grababa. Ok. Vaya, ya me he dejado una caja, pero bueno. ¡Ay! Y sin checkpoint, así que empezamos desde el principio. Bueno, puedo rescatar la caja, al menos. Pues me he dejado ya una caja. Espera, que entendí que te balaje este juego, pero ese juego, pero este no. Sí, a ver, Assassin's Creed Odyssey. El problema es que me lo compré para ordenador. Para que nos entendamos. Entonces, ese juego tira totalmente de la potencia del ordenador. Mientras que este está tirando de la potencia del... de la potencia de la Play 4. Entonces, este juego no tiene problemas para procesarse más que la potencia que tenga el ordenador. Más que la potencia que tenga la consola. Dos cajas, ya. Ya, bueno, no pasa nada. Si lo mejor, lo único que tiene bueno este personaje es que de repente en un momento se le va la olla y la ves tan fuerte, luchona, independiente y todas estas cosas, y te vas a un mundo que es asiático oriental, rollo espiritismo y tal, y de repente te suelta kawaii. ¿Cómo? ¿Cuánto dinero tienes? Yo solo puedo comprarme cosas cuando mi padre te deposita. Ya, pero yo estoy trabajando. Bueno, a ver. Yo hasta hace muy poquito estaba viviendo del dinero de mis padres. Pero... empezó la cuarentena. Me busqué trabajo y dijeron mis padres, oye, que ya va siendo hora de que cortemos el grifo, digamos. Así que, vaya. Eso es por la pensión alimenticia, vaya. Ahora, a mis padres me daban, pues eso, lo que se llama una paga. Lo mismo no es... no es buen sitio de apoyarse ahí, pero bueno. Empezaron dándome dinero desde, yo que sé, a lo mejor con 10 años empezaron a darme un euro. Que con un euro no haces nada prácticamente.
Yo qué sé, con un eurillo a lo mejor una vez por semana me compraba unas patatillas, unas cosas para mí, digamos. ¿Y dónde está? Ah, vale. Y lo primero que me compré más caro, digamos, para mí fue una raqueta de tenis. Que la utilicé poquísimo, pero bueno. Eso y un yo-yo. Vale, creía que se podía hacer un salto doble aquí. Que no estuvo en toda mi vida y... Y ahora estuvo dándome dinero, todo lo que no me gusta. Es que me mola, la verdad. Pienso que ni quiere hacer eso. A ver, es complicado. Eso de tema de padres separados o padres que no están, lo veo un tema muy complicado. He tenido la suerte de que no lo he vivido. Pero la verdad, cada vez que me cuentan algo por el estilo, lo veo complicado. Soy bastante imbécil, no me he dado cuenta de lo que había que hacer. Estaba mirándolo y no se me ocurría. Pues eso, pero tengo amigos que sí que tienen problemas con todo eso y telita. Tengo un amigo que a lo mejor le veo una vez cada un número de meses por padres separados. Claro. Me mola verle, pero cada ciertos meses es complicado. Tenía que haber roto esto antes del checkpoint, pero vale. Uf. Vaya. Ay. Lo bueno es que con eso me compro cosas, así que... Como que te compraste un PC... Bueno, solo diste el pie, o sea, diste un poquito de dinero de decir, oye, quiero comprar un ordenador. A ver si me podéis ayudar un poquito. ¿Eh? A ver, yo en parte hice más o menos... Bueno, realmente no. Voy a decir que hice más o menos lo mismo, pero no. Yo vendí... Tenía un iPod Touch, que era como, digamos, como el iPhone 5, pero sin llamar. Lo vendí y le dije a mis padres, oye, me gustaría comprarme una Wii U, por aquel entonces. Me gustaría comprarme una Wii U y me dijeron, oye, mira, vas a hacer un curso de modelado 3D, que era lo que quería hacer. Así que espérate un poquito, píllate un ordenador, que te hará falta. Y la verdad, no he podido darle más provecho al ordenador en mi vida. Este no me fío. ¡Ay! Vale, aquí tendrían que poner un checkpoint entre medias, porque si no, esto es un coñazo.
Le he dado a la caja a distancia, perfecto. Además es que por el ordenador, o sea, por el iPod realmente no saqué mucho. Bueno, sí, saqué 4 años de gozo y disfrute del aparato. Y no sé si saqué 150 euros o algo así. Que realmente no es solo el dinero lo importante, sino... ¿Te ha gustado? Sí. Pues ya está, pues lo aprovechas. Aquí un checkpoint, por favor. Uy, ¿esto? Dime que hay un checkpoint allí. Pues me recuerda esto a las monedas rojas de una pantalla del Mario Sunshine. Me da igual, o sea, primero el checkpoint. Si es necesario me cargo todo eso después. Quería recoger la caja del de Aku Aku, pero no ha sido posible. Tío. Oh. Vaya. Si utilizas el gancho, lo bueno es que te quedas flotando en el aire un poco, así que... Eso ayuda. Vaya. Pero también te deja totalmente paralizado en el aire, así que... Ahí. Un segundo. Y ya tengo la... Ya tengo las 3 joyas por recoger manzanas. Es que se llama fruta Oompa, lo sé. Pero... manzanas. Vale, eso no te mata. Pero caerse sí, por lo visto sí que te mata, eso sí. Y sinceramente, mi opinión, ¿qué te renta más? ¿El ordenador? ¿La Play 4 o la Switch? Estarían compitiendo bastante el ordenador y la Switch, pero realmente es el ordenador. ¡No! Me he pasado de la pantalla. Eso, porque el ordenador realmente lo utilizo a diario. No tengo por qué utilizar otro aparato. La televisión he dejado de verla realmente. El ordenador, sin dudarlo, es que es eso. Vamos, no pago... Yo, por ejemplo, que no... Vaya. Yo, por ejemplo, que no pago el online de la... No pago el online de la Play 4 porque no me gustan los juegos online que hay de esta consola.
Oye, ahí te puedes apoyar, pero bueno. El de la Switch, por ejemplo, lo pago con amigos. O sea, no sé si sale por 20 euros y... Y nos toca como a 4 euros por cabeza, que es que no es nada. Comida misteriosa, picante y frita. Perfecto. Pues eso, he dejado de ver la televisión realmente. Ahora mismo, por ejemplo, tengo aquí las aplicaciones estas de series que realmente no las pago. Yo soy de los que se conoce como parásito de esas páginas. O sea, Netflix, el Amazon Prime, HBO... No sé si habrá algunas más, pero yo tengo esas tres. Y realmente no las pago. O sea, una la paga alguien que realmente no es mi familiar, otro lo paga mi madre y otro, de hecho, lo paga mi hermana. Y sé que es rácano a más no poder, pero si puedes aprovecharlo y ves que hay gente que no utiliza esas cuentas y no les hacen falta, bueno, puedes aprovecharlas. Además, en ordenador, yo qué sé, tengo la 3DS, que bueno, la Nintendo 3DS que tengo aquí en el saquito. La tengo pirateada, por ejemplo, sin el ordenador no hubiera podido piratearla, ni hubiera podido bajarme los juegos pirata. Lo que digo eso, juego con amigos muchísimo a juegos de ordenador, como por ejemplo puede ser el LOL, puede ser Overwatch. Que sí, Overwatch está en todas las plataformas ya prácticamente, pero ya me entendéis. Un poco horrible esto, ¿eh? Gracias por el tutorial de cómo disparar después de 5 pantallas. Después de 5 pantallas con Cortex me enseñas cómo se dispara. Y ahí ya no llego. Ah, vale. Ya lo entiendo. ¡Ay! ¡Ay! No llegó. Creía que se podía hacer así, pero vale. Pero parece que no. Pues eso, juego un montón al LOL. El LOL, la verdad es que me tiene bastante enganchado. ¡Ay! Me he equivocado de botón. Perfecto. Me permite hacer además el contenido que... ¿Qué hago para vosotros? ¡Ay! Creo que no me voy a esperar a las cajas, ¿eh? Me equivoco con los botones porque de repente te cambian de un personaje a otro y se me va la olla. Vuelve plataforma. Gracias. ¿Qué es esto? Vaya.
Me he pillado el ciclo bien ahí. Parece que no. Buena. Además, sin el ordenador no habría encontrado mi tranquilidad, mi nivel de tranquilidad. Porque eso ha sido gracias al LOL. Pero, ¿cómo hago eso entonces? Aquí un segundín. Pero chico, o saltas o haces un dash, pero ahí no se puede llegar bien. ¿Tú te piensas que yo voy a activar el botón, la caja de metal que está en el techo? Y luego voy a volver aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, uno. O sea, se piensa que yo voy a activar. Voy a hacer disparar aquí y luego disparar aquí. Y ahora me voy a dar la vuelta sin saber dónde estoy para poder llegar. Claro. Uf. Oye, basta con los robots estos. Bien, checkpoint, ¿no? Menos mal. Vale, vale, vale. Lo he entendido. Tarde, pero lo he entendido. Además, sin el ordenador no hubiera descubierto juegos tan maravillosos como Portal. Porque la verdad es que ese ha sido un juego que me ha fascinado. Portal 2 me resultó precioso. Portal 1 es un prototipo, pero la verdad me encanta también el juego. Aunque prefiero el Portal 2. Ese salto va a ser complicado, ¿eh? Aunque claro, lo puedo preparar. Por tocar el techo. O sea, por tocar esa plataforma por debajo.
te quiero aquí. Y a ti allí. No puedo apuntar hacia arriba. Y claro, así me caigo. ¡Ay! ¡Que me caigo! Uf. Sin el miedo de las cajas nitro, no llego. Vale. Tenía que haberla puesto más abajo. Vale. Creo que me he saltado plataformas, pero tampoco pasa nada. Espera, ¿puedes jugar con... con el que es malo, Orlore de este juego? Lo has vencido tantas veces que ya se ha cansado de ser el malo. Además de que le han llegado hasta a insultar porque es que dicen que es un inútil y tal. Y ha dicho, sí, pues... pues ahora voy a ser el bueno. Y ahora puedes jugar con Cortex. Lo que pasa es que nos hemos reunido aquí todos. Con Dingo Dale también. Tanta temperatura ha hecho que se quedara gomoso. ¿Y esas marcas de parrilla? Muy buenas las hojas Gumpa. Cortex, granujilla. ¿Cómo no lo has visto antes? Pero por lo visto sí que es malo. Hay que partirle la boca. Uf. Casi lo hago, ¿eh? Pero casi. Siempre con su maldad. No me lo esperaba, la verdad. ¡Ay! ¿Quién es la Coco Futurista? Es Tauna. Se llama Tauna. Por lo visto, yo esto no lo sabía, cuando te pasas el Crash Bandicoot 1 a quien rescatas, no es a Coco, sino a Tauna. ¿Cómo te salvaste? Hay un salto... hay un salto que puedes hacer que es el salto en bomba. ¡Adiós! Creo que me quedaba ahí. Ahora mismo no puedo hacerlo, pero bueno, si pulsas el botón de saltar y luego pulsas el botón de agacharte, te lanzas en bomba hacia el suelo. Con Coco saltas de culo, pero con Crash, como está tan loco, pues se tira de boca. Se tira con la cara directamente. Tauna no era la chica sensual del 1, sí.
Pero yo de pequeño, como la veía igual que Coco, pues digo, pues era Coco. Que Coco habrá crecido o algo así, o en ese mundo era más crecida. Y yo creía que era Coco. ¡Ay! Casi. ¿Es la de los pechos grandes? Sí, la misma. Lo que pasa es que ahora mismo estamos en universos paralelos. Han hecho una mecánica de universos paralelos y bueno, espacio-temporales. Y se supone que la tauna del universo paralelo, que es esta, nos está ayudando. Pero en esta, a esa tauna, su Crash y su Coco han muerto. Para que saltes encima de la caja. No me lo puto creo. ¿Muerto qué dices? A ver, dice que ya los perdió en su universo. Me está costando, si es que está la caja ahí directamente ya de la meta. Voy a estirar un poco el capítulo más, aparte de esta pantalla, porque tiene pinta que eso puede ser el final. ¡Ay! Casi. En cierto momento que estás en el espacio, espacio del todo, a lo que es noche, naves espaciales y todo, en cierto momento estás a punto de subirte a una nave y pelearte contra Entropy, digamos, y Entropy femenina, que es como la del universo paralelo, rollo Bioshock Infinite, y a punto de irte volando en esa nave, Tauna te ata. Estos no dicen nada porque les mola el rollo duro. ¡Ay! Casi. Te dije que me hice web streamer. No sé qué es eso. Pero no me dijiste qué es. Pues eso, en el momento en el que vas a subirte a la nave. Dice, no, ya perdí a mis amigos en mi universo y te vas. Y se va. Y tú te quedas atrás mientras la una se va volando. Casi. Ay, casi. Además es que yo creo que aparte de eso, la cámara creo que se está moviendo. Que con esa caja yo no puedo. O sea, esa caja me destruye.
Yo montando mis estrategias para salir de aquí por patas. Y de repente me pones una plataforma únicamente vertical. No me lo creo. No me lo creo. He llegado. ¿Qué es eso del V-Streamer? Porque no tengo ni idea. Repentino, pero inevitable. ¿Qué es este logro? La traición de tu peor enemigo. ¡Chan, chan, chan! Si no, lo busco después, pero vamos. Otra vez este combate. Parece que hay otra forma de romper este ciclo de lucha sin fin. Puedo volver donde empezó todo y enmendar mi mayor error. Crear a Crash. Se refiere a ti, Crash. Crash realmente es una... Adiós, Bandicoot. Crash realmente es una creación de Cortex. De hecho, no sale mucho, pero la historia sale ligeramente resumida en la intro del Crash Lucha de Titanes o Crash of the Titans en PSP. Sale una intro muy chiquitita y básicamente lo que estaba haciendo era bestias mutantes y una de ellas fue un error que fue Crash. Y ahora tengo que detenerme. ¡Otro mapa entero! ¿Y Coco? Aquí. La puedes utilizar realmente todo el rato. Vamos a parar aquí el episodio. Voy a continuar de seguido, pero bueno. Voy a parar este episodio para que haya otra ronda. Así que espero que os haya gustado el episodio y posiblemente este siguiente sea el final. Así que nos vemos en el siguiente. Chao.